Valar Morghulis, frikis. Esta semana regresamos a la línea McFarlane Toys con una figura de un personaje que es de mis favoritos de la franquicia de Batman. Y que de hecho este personaje en particular lo vamos a reseñar en su versión del videojuego del 2009 de Arkham Asylum, que yo obviamente lo jugué para la PlayStation 3 y que de hecho para esta versión este personaje en particular tiene un modo de juego un poco interesante, que decían en ese entonces que solamente los gráficos de la PlayStation podrían soportar por lo hilarante y lo esquizofrénico que es este personaje en particular. Y hablamos de nada más y nada menos que de el Joker, así que vamos a analizar esta pieza más a detalle, vamos a ver su nivel de posibilidad y obviamente veremos si es que vale la pena añadir esta figura a nuestra colección. Así que comencemos con el video de esta semana. Perfecto, pues ya tenemos ahora sí fuera del empaque nuestra figura del Joker del videojuego Arkham Asylum del 2009. Debo decir que la figura, estéticamente hablando, se ve bastante genial. Yo antes de ver la figura de McFarlane Toys de este Joker, ya había visto otras figuras, tanto de Arkham City como de Arkham Knight, de esta versión del Joker. Y sinceramente, estéticamente hablando, no me habían gustado del todo. Además de que en cuanto a dimensiones se refiere, las escalas de esas figuras eran relativamente más pequeñas. Estamos hablando de las dimensiones de una Marvel Legends, de una Multiverse de Mattel. Esta figura pues es de la escala de las figuras de McFarlane, que es de aproximadamente de 7 pulgadas. Entonces es una figura pues relativamente más grande y en este caso se ve muchísimo más detallada en cuanto a la ropa, el rostro y demás se refiere. Bien, la figura ya tuve la oportunidad de estarla pues maleando antes de que empezáramos a hacer el unboxing, como para saber a qué me atenía. Ya ven que en este caso las figuras de la línea McFarlane Toys pues siempre han tenido esa característica de que son pues rígidas, que les cuesta trabajo moverlas y demás. En este caso podemos notar que tiene en la parte de aquí un pequeño intento de crunch de mariposa o un joint de mariposa, pero pues podemos ver que como tal es más que nada la unión del brazo para la articulación del hombro hacia el cuerpo. Entonces más que un joint, nada más es un mero accesorio que funge como una especie de soporte para el brazo y que de este modo se vea bastante estético. Y pues ya pudimos ver que el brazo lo podemos flexionar hacia arriba y hacia abajo sin ningún tipo de problema. El rostro nosotros lo podemos mover también sin problema alguno. Y pues aquí también podemos ver los detalles que tiene el rostro de nuestra figura en particular. Debo decir que esta versión del Joker, pues el rostro se ve bastante alargado. De hecho, cuando se hicieron los fan arts de Willem Dafoe y de Jim Carrey como el Joker, utilizaban como base esta versión en particular del personaje porque era el que más se asemejaba al rostro de estos actores. Y debo decir que estéticamente hablando el rostro se ve bastante bien. De hecho, me gusta cómo le pusieron aquí el sombreado en la parte de los ojos. La sonrisa también se ve bastante genial. Tiene una sonrisa bastante pronunciada. De hecho, a cámara se ve muy diferente a tenerlo en persona, porque el rostro, no sé, agarra una estética bastante interesante, porque la cara pues obviamente refleja mucho la luz y si se están percatando está como intentando hacer un agarre de iluminación ahí la cámara, porque esta parte del rostro refleja demasiado.
Entonces ahí la cámara está intentando como que atenuar la iluminación para que se ajuste. Entonces eso es lo que está ocasionando el rostro de nuestra figura. Bien, en el cuerpo aquí nosotros podemos ver, bueno, ya de entrada para terminar, pues el rostro ya vimos que lo podemos mover hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces por ese lado no hay ningún problema. En el cuerpo, aquí hay algo que me llamó un poco la atención y es que no incluye un crunch central. De hecho, el cuerpo se ve completamente uniforme. O sea que es una sola pieza, no se divide ni nada. Y por la parte de aquí podemos notar que debería de estar ese joint que es lo que normalmente utilizan como estómago de las figuras, pero no existe aquí. Pues nosotros podemos presionar pues ahora sí que el vientre de la figura y los lados y podemos ver que pues no hay nada y el plástico del cuerpo se mueve sin ningún tipo de problema. Nada más aquí podemos medio observar que hay una pequeña unión que hace que la cintura rote y la cadera pues en teoría también debería de rotar, pero es como una especie de unión diferente. Entonces por ese lado pues yo creo que pues nos queda de ver un poquito, pero pues tampoco es como que estemos flexionándola tanto de aquí. Entonces por ese lado flexionar la figura hacia adelante y hacia atrás es un poco complicado. Los brazos podemos notar que aquí incluye este crunch en la parte del brazo en esta altura para poderlo rotar de este modo. Y pues la flexión en la parte de los codos le cuesta un poquito de trabajo, tiene un poquito de rigidez, pero no por eso impide la movilidad. De hecho, nosotros aquí podemos ver que está la unión y se ve bastante bien, pero como les digo, no limita para nada la movilidad de nuestra figura. Las manos, estéticamente hablando, las manos se ven bastante bien. De hecho, pues aquí podemos ver que las manos de nuestra figura se ven bastante geniales y tienen una textura en los guantes que se ven bastante genial. Y las manos, pues las podemos mover hacia los lados y las podemos rotar sin problema alguno. Bien. En la parte de las piernas, pues obviamente tenemos siempre el problema de que el glúteo de las figuras pues ocasiona que no podamos mover tanto las piernas hacia atrás, pero hacia adelante se mueven sin ningún tipo de problema. Y pues flexionar las rodillas también no es problema alguno. Ahí podemos escuchar como una especie de crujido. Ahí a ver si lo escuchan. Al flexionar las rodillas, de hecho le crujen las rodillas. Ya está veterano nuestro Joker. Y pues en los pies es donde yo noté que hay como que mayor limitación de movimiento. Porque el pantalón aquí en la parte de, ahora sí que del embone del joint para poder mover los pies, podemos ver que estos detalles que tiene aquí en el pliegue ocasionan que el pie pues como que baile un poco. Entonces podemos rotarlo sin problemas, pero al momento de nosotros querer acomodar el pie va a ser un problema. Entonces aquí la punta de los pies se mueve también sin problema alguno, pero yo siento que aquí esta parte de la unión sí va a limitar muchísimo lo que es la movilidad de los pies de nuestra figura y tratar de colocarla en una posición, pues ahora sí que parada normal, pues va a ser un poquito complicado. No difícil, no imposible, solamente va a ser complicado. Nos va a dar mucha lata porque de hecho aquí si nosotros queremos colocarla de pie, podemos notar que tenemos que flexionar un poco las rodillas de nuestra figura y de ese modo buscar un punto de equilibrio para que la figura pues ahora sí se sostenga en pie. De hecho, les digo, es un poco complicado, pero no por eso es imposible. Ahí vamos a tratar de acomodarle los pies para que quede de este modo. Vamos a ver si ahí se agarra. Ahí debería de estar. Ok, sí nos está costando un poquito de trabajo. Ahí está. Ahí ya lo podemos ver que ya está de pie. Ahora la bronca va a estar en saber cuánto tiempo se va a mantener así. De entrada, para que no les cueste tanto trabajo, estas figuras recuerden que incluyen esta basecita
con la cual ustedes van a poder poner sus figuras sin tanta complicación. Y adicional a esto, pues también incluye la tarjetita del personaje que podemos ver acá, que de hecho está sacada de los archivos del videojuego, que nosotros también podemos ver en la galería de personajes del videojuego de Arkham Asylum y de Arkham City. Esta figura incluye muy poquitos accesorios. De hecho, esta figura es de las primeras waves que sacaron de DC Multiverse de McFarlane. Incluye, en este caso, estos dos dientes de broma, que en el videojuego, en las misiones que utilizan el Joker, estas dentaduras son explosivas. Entonces, lo que hacía el Joker era colocarlas en el piso y estas se comenzaban a mover. De hecho, aquí pueden ver que tiene para darle cuerda. Estas obviamente no se van a mover solitas, pero aquí tiene para darle cuerda. Las dejaba en el piso y pues estas se empezaban a mover hasta llegar a su objetivo. Una vez que llegaran al objetivo, estas madres explotaban y pues derrotaban a la policía o a quien estuviera cerca. Y pues esta figura fue de las pocas, si no es que ya de las últimas, que incluían un arma. Recuerden que actualmente todas las figuras de McFarlane no incluyen pistolas. Solamente tengo hasta ahorita dos figuras que tienen este detallito, que son esta figura del Joker y tengo también la figura de Red Hood, que incluye de hecho dos pistolas. Entonces, en este caso, estos son los dos únicos accesorios que incluye nuestra figura. Bueno, serían tres tomando en cuenta que son dos dentaduras, pero pues como nada más son dos dentaduras y la pistola, pues podríamos decir que prácticamente es como tener solamente dos accesorios, pero es lo único que tiene. De ahí, pues colocar la pistola en la mano sí me costó un poco de trabajo en su momento, porque tiene su respectivo chiste. De hecho, hay que flexionar un poco la mano. Ahí podemos ver que está la ranura. Hay que colocar el arma de este modo para que entre así. Tratar de que entre con el mayor cuidado para evitar lastimar nuestra figura. De hecho, les digo, es un poco complicado. Ahí sí hay que abrirle con cuidado los dedos de la mano. Ahí está, ahí entró. Y colocar el dedo índice en donde va el gatillo. Y de ese modo, pues ya nuestra figura del Joker ya tiene la pistola colocada en la mano. Y bueno, ya para finalizar, en la otra mano tiene esta mano abierta para que nosotros le podamos colocar una de las dentaduras. De hecho, nosotros solamente podríamos colocársela de este modo, o inclusive la podría estar agarrando. Vamos a buscar una forma de que la agarre, porque sí, les digo, tiene su chiste. Aquí, ahí está, ya vi cómo. Aquí así, acá y listo. Ahora así ya nuestro personaje tiene estos accesorios en sus respectivas manos. Y ahora hay que volver a encontrar el equilibrio en nuestra figura para que no se caiga. Sinceramente, esta figura del Joker del videojuego de Arkham Asylum a mí particularmente me gustó. Digo, tiene sus detallitos como este que nos sigue costando el trabajo colocarle en pie. Ahí está, ahí vamos a dejarla así. Y bueno, si tienen la oportunidad de adquirirla a muy buen precio, créanme que no se van a arrepentir. Actualmente acaba de salir el Joker con su versión infectada que pudimos observar en el videojuego de Arkham City. Y de hecho hay una versión infectada igual, pero del videojuego de Arkham Asylum. Nada más que hay diferencias entre la versión infectada de Arkham City y la primera versión infectada que sacaron en un duo pack con Batman, que ese duo pack fue, creo que, exclusivo. Actualmente es muy, muy difícil encontrarlo a buen precio. No imposible, pero hay que estarle macheteando en internet para encontrarlo. Y les digo, esta figura tuve la fortuna de encontrarla a muy buen precio. Por esa razón la tengo en mis manos, fue de las primeras waves. Miren, a tal grado de que estas son las figuras que se ostentan en esta wave. O sea, estaba todavía la Mujer Maravilla de 1984 y la figura de la Mujer Maravilla con la armadura
dorada. Entonces estas eran de las primeras figuras que se lanzaron de McFarlane Toys. Sinceramente esta figura a mí me encantó, no me arrepiento de haberla obtenido, y si tienen la oportunidad de adquirirla, créanme que no se van a arrepentir. Ahora, que si es muy imposible conseguirla y está muy cara, la nueva versión del Joker, aunque es la versión infectada, créanme que también es muy buena opción. Yo también quiero conseguirla y tener toda la web de Arkham City, porque en esa puedes armar a Solomon Grundy del videojuego de Arkham, y créanme que también es un agasajo para todos los fanáticos de Batman y todos los fanáticos de la saga Arkham. Así que este Joker definitivamente fue una adición verdaderamente impresionante a mi colección. Ok, definitivamente esta figura se sale un poco de lo convencional a lo que reseñamos aquí en el canal. Aunque a diferencia de Marvel, que solo nos enfocamos en las versiones fílmicas de los personajes, en DC nosotros tenemos tanto las versiones de los cómics, de las series, de las películas y ahora de los videojuegos. Sinceramente, esta figura no quise dejarla pasar porque de entrada la encontré a un muy buen precio y la encontré en una tienda de conveniencia. Así que de entrada yo sabía que esta figura iba a ser nueva y definitivamente era una ganga adquirirla a los 669 pesos que me costó, porque debo decir que esta versión del Joker ya se volvió bastante cara, bastante cotizada y difícil de conseguir. De hecho, ya sacaron una nueva versión donde se encuentra en la versión Infected, que sale en la versión del videojuego de Arkham City, y de hecho hay también una versión Duo Pack que sale con el Batman también, con los rasgos infectados que vemos al final del primer videojuego de la saga Arkham. Pero si a ustedes les gustó el video de esta semana, recuerda darle like, comentarlo y compartirlo, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras en todas nuestras plataformas como Sector MX, la E es un 3, y a mí me encuentras tanto en Instagram como en TikTok como Rafriki. Recuerda que en mi Instagram subo las fotografías más detalladas de todo lo que reseñamos en los martes de unboxing, y en mi TikTok voy subiendo todo lo que me va llegando y que próximamente verán reseñado aquí en el canal. Recuerda que lunes, miércoles y viernes estamos en Kick o en Twitch jugando diferentes videojuegos y lanzando también diferentes dinámicas para que se lleven un bonito premio con todos nosotros, incluyendo entradas para el cine o cualquier otra sorpresita por ahí. Recuerden que nosotros ponemos las entradas y ustedes las palomitas. Nosotros nos vemos y hasta la próxima.